Me acabo de duchar, es viernes, no he hecho nada de provecho tampoco, así que... Hoy como es viernes noche y estamos aquí encerrados sin poder hacer nada, me voy a hacer patatas deluxe, yeah. Pues eso, voy a hacerme patatas deluxe, Y como podéis ver aquí, esta tarde he hecho un pedazo de bizcocho de yogur con pepitas de chocolate al cual ya le he metido una tajada. Y me ha quedado muy bueno, la verdad. Me gusta, me gusta. Mejor dicho, porque es la hora de comer ya. Hoy había pensado que como es festivo aquí, pues podría hacer un pica pica, un vermú. A ver, que lo de que es festivo es la excusa, porque si no fuera festivo también lo hubiera hecho. Pero bueno, no sé, se me ha ocurrido y hay que buscar maneras y cosas diferentes que hacer para no aburrirnos. Hay que ser un poco original y hacer cosas que se salgan de lo común para divertirnos un poco. Y bueno, mi intención era hacerlo y salir al balcón fuera para que me dé un poco de para que me diera el aire y estar fuera aquí en la terraza, pero hoy, ¡tadán!, pero hoy llueve, qué estupendo todo, así que ya me puedo despedir de salir al balcón y lo haré aquí dentro de casa. Voy a sacar un poco de guacamole también y por aquí tenemos el bizcocho que hice, que ya le queda un cuarto. Ay, hoy es el día de la mona y seguramente haré una mona casera con lo que tenga en casa. Pero bueno, no creo que la haga hoy porque todavía me queda bizcocho y no voy aquí a hacer 400 bizcochos. Pero cuando se acabe este, o sea, mañana o pasado o algún día de esta semana, haré... que será otro bizcocho, pero bueno, le pondré huevos de chocolate y tal, simulando la mona. ¿Por qué? Pues mira, para divertirme y no aburrirme tanto. Y nada, porque cocinar me entretiene. Y si es cocinar guarradas, pues más todavía.
Pues aquí está el vermutillo del día. Olivas, patatas, guacamole con palitos y una Coca-Cola. Estupendo. Así que voy a comerme esto. Voy a poner un capítulo de Nobles con extraños mientras me tomo esto, que es la serie que estoy viendo. Y ya está. Este es el libro que me estoy leyendo. Lo más divertido del día, la diversión del día. Para cenar me he hecho una especie de taco. Así. Bueno, una especie de taco o burrito o lo que sea, con lechuga, gambas, huevo, palitos de cangrejo y mayonesa.